¿Sabían que se requiere entre 5.000 y 20.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de vacuno? ¿Y sabían que se requieren entre 4.000 y 5.000 litros de agua para producir 1 kilo de trigo? Los sistemas alimentarios implican una relación compleja entre los productores, los elaboradores y los consumidores y deberían tener siempre en cuenta las dimensiones económicas, medioambientales y sociales. Los sistemas alimentarios actuales deben mejorarse para poder proporcionar de forma sostenible dietas de calidad necesarias para hombres, mujeres y niños y para su salud, mientras que al mismo tiempo garantizan un crecimiento económico sostenible. Las dietas de baja calidad son un factor que aumenta los niveles de obesidad y también de enfermedades no transmisibles en la región. Estos son algunos de los hechos en nuestra región. Yo soy Ramón Guele, soy encargado de programas regional aquí en la FAO y seré su moderador para el día de hoy. Quisiera darles a todos la bienvenida a este webinario sobre sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables en Europa y Asia Central, organizado por la Oficina Regional con miras a la próxima conferencia regional, el principal órgano rector de la FAO en la región. Ahora voy a dar la palabra a nuestro subdirector general para sus palabras de apertura, que también es representante regional para Europa y Asia Central, el señor Vladimir Rajmáninov. Gracias, Raymond. Buenos días, estimados colegas. Es un gran placer ver a muchas caras conocidas, así como nuevas caras en esta reunión, y acojo muy positivamente su dedicación y contribución a la labor de la FAO. El derecho humano más básico para cualquier hombre, mujer y niño es tener acceso a una dieta saludable. Y esto todavía plantea serios retos en Europa y Asia Central. Sigue habiendo subalimentación cuando las personas no tienen acceso a alimentos nutritivos de calidad. Y las deficiencias de micronutrientes siguen persistiendo en algunos países de nuestra región. Además, el sobrepeso y la obesidad ahora se han convertido en un gran problema en la región. Y a menudo el porcentaje de personas afectadas es superior a la media mundial del 13%. Este panel de hoy está encargado de presentar el tema sobre sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables para el debate de la ronda ministerial bajo el tema 8 del orden del día de la próxima conferencia regional de la FAO para Europa que tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre. Y estoy seguro de que todos nos beneficiaremos enormemente de su debate. Pocos sabían cuando se decidió este tema a mediados del 2019, que ahora nos encontraríamos sumidos en una pandemia mundial y que se nos habría encargado garantizar que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis de seguridad alimentaria, con repercusiones a largo plazo para las economías y el tejido social de nuestros países y nuestras comunidades. La COVID-19 ha expuesto sin lugar a dudas las deficiencias de nuestros sistemas alimentarios, pero eso no ha hecho más que recalcar la importancia de los sistemas alimentarios. La transformación de los sistemas alimentarios es algo que ya se había recalcado como algo fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, el ODS 2, cero hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Muchos ahora temen que estos retos recientes que plantea la COVID-19 han menoscabado nuestros progresos con miras a lograr la puesta en práctica de la Agenda 2030. Y hay un claro consenso sobre la necesidad de transformar nuestros sistemas alimentarios, puesto que actualmente no son capaces de proporcionar dietas saludables para todos y además generan grandes presiones para nuestra base de recursos naturales y además crean desequilibrios y desigualdades sociales y económicas. ¿Cómo hacerlo y los retos que conllevan? Es algo que debemos entender y abordar a nivel nacional. Los sistemas alimentarios en nuestra región son muy diversos. Puesto que estamos en distintas fases de desarrollo, nos enfrentamos a distintos retos y también a distintas presiones externas. Hay pues un gasto público limitado, limitaciones de recursos naturales y también consideraciones sociopolíticas. En aras de transformar y mejorar los sistemas alimentarios, será necesario adoptar medidas multisectoriales y multidisciplinarias que impliquen a los responsables políticos, al sector privado, la sociedad civil y a los círculos académicos. Todos ellos deben reunirse en torno a la mesa para escuchar los puntos de vista de unos y otros y participar en la toma de decisiones a nivel nacional y local. Actualmente hay debates en curso y medidas que se están poniendo en práctica. Lo que se está llevando a cabo y lo que debe todavía hacerse para lograr sistemas alimentarios más sostenibles y lograr dietas saludables en nuestra región.
Además, la FAO espera con mucho interés las contribuciones de miembros y observadores con motivo del debate que tendrá lugar con motivo de la próxima conferencia regional. Consideramos, y yo considero personalmente, que es una oportunidad fundamental para intercambiar información, también intercambiar mejores prácticas y experiencias sobre sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables. Aprendamos unos de otros y decidamos cuáles son las acciones adicionales necesarias en nuestra región. Los resultados de los debates que tendrán lugar en la conferencia regional deberían servir para la coalición establecida recientemente, Coalición Regional de Naciones Unidas para Sistemas Alimentarios Sostenibles. Y me complace ver que tenemos hoy con nosotros al representante de la OMS, una organización que está colaborando activamente con nosotros en este sentido. Además, los resultados de esa discusión también deberían servir de base para la cumbre de sistemas alimentarios que tendrá lugar en 2021. Obremos mancomunadamente para garantizar que nuestras cadenas de suministro de alimentos sigan siendo resilientes, con miras a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y para reconstruir mejor y de forma más sólida, haciendo frente a nuestras fragilidades y deficiencias. Cuando haya oportunidades, aprovechémosla y donde aún persistan los retos, juntos encontraremos una solución a ellos. Les deseo un debate muy productivo y les agradezco mucho la oportunidad de intervenir. Les deseo todo lo mejor a todos. Gracias, Vladimir. Y como usted ha dicho, los sistemas alimentarios deben ser sostenibles. El estallido de la COVID-19 nos ha mostrado las deficiencias de los sistemas alimentarios por doquier, con lo cual tenemos que prestar mayor atención a todo el sistema, incluyendo la producción agrícola, a los operadores de la cadena de alimentos, a las tendencias de distribución, la gestión de la inocuidad alimentaria, la sanidad animal y la sanidad vegetal. Con lo cual, hemos visto que la COVID ha traído consigo retos a corto plazo, pero también habrá repercusiones a largo plazo. Con lo cual, habrá mucho que debatir en la conferencia regional y para ello es un placer contar aquí con este excelente panel que apoyará la presentación de este tema ante la conferencia regional. Así que les doy la bienvenida a todos y quisiera presentarles al público y gracias una vez más, Vladimir Rachmanin, por sus palabras de introducción. Rein Taküz es vicepresidente de la Federación Turca de Asociaciones de la Industria Alimentaria y de Bebidas. Cuenta con 27 asociaciones sectoriales miembro de su federación y cubre a más de 2.000 empresas en su país. Y él dice que hay que educar a la sociedad, integrar la agricultura en la industria con miras a lograr la nutrición que sea sostenible y equilibrada. También quisiera dar la bienvenida a João Breda, jefe de la Oficina Europea de la FAO para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles en Moscú. Y João dice que la revolución de los sistemas alimentarios se encuentra en la intersección entre la sostenibilidad y la salud. Permítanme, además, dar la bienvenida a Isabel Álvarez, vicepresidenta y defensora de Urgency, que forma parte de Nieleni y de la Red de Soberanía Alimentaria para Europa y Asia Central. Hacer frente a la malnutrición requiere un análisis holístico, porque las dietas saludables requieren a su vez sistemas alimentarios sostenibles, que a su vez exige que haya un planeta saludable y justicia social. Eso es algo que defiende Isabel y que es muy importante. Asimismo, quisiera dar la bienvenida a Radha Kelarova, oficial de políticas en la Dirección General de Salud y de Inocuidad Alimentaria de la Comisión Europea, conocida como la Dirección General SANTE, que dice que el objetivo de Europa es convertirse en el primer continente climáticamente neutro para 2050, pero eso solo será posible si logramos tener sistemas alimentarios sostenibles. Es un placer también dar la bienvenida a Eva Jalitska, investigadora principal en el Departamento de Mercados Alimentarios e Investigación de los Consumidores en la Universidad de Varsovia, en Polonia, que dice que todos los actores tienen un papel fundamental que desempeñar a la hora de reorientar los sistemas alimentarios hacia una nutrición más sostenible. Además, quisiera mencionar también que contamos hoy con la presencia de Gulnaz Kaseva, presidente de Agrolid. Agrolid es una holding en Kirguistán, que también proporciona servicios de asesoría y a toda una serie de cooperativas agrícolas.
Escucharemos una declaración por vídeo de Gunnar más adelante, así que les doy encarecidamente la bienvenida a todos ustedes a esta mesa redonda. Pero antes de comenzar nuestros debates sobre las cuestiones que ya he mencionado, provenientes de sus propias declaraciones, quisiera que abordemos ahora más en detalle la situación en la región. Y para eso propongo que echemos un vistazo a un vídeo de introducción de Mary que nos presenta el tema. Hola, gracias a todos por escuchar esta charla sobre sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables. Si usted fuera un consumidor que quiere alimentos nutritivos e inocuos para usted y para su familia, o si fuera un agricultor o una empresa alimentaria que depende de la agricultura y de la alimentación para su medio de vida, o si es un responsable político que está tratando de mejorar el sector agroalimentario en su país, los sistemas alimentarios y cómo se producen los alimentos, cómo se usan y consumen, es algo que tiene mucho que ver con usted. Yo soy Mary Kenny, trabajo en la oficina regional de la FAO para Europa y Asia Central. En esta charla voy a hablar de diferentes cuestiones fundamentales, incluyendo por qué ahora nos centramos mucho en los sistemas alimentarios y estamos haciendo un llamado urgente a su transformación. ¿Por qué nos referimos a la sostenibilidad? ¿A qué nos referimos en realidad? ¿Y cuáles son los puntos de entrada posibles para transformar esos sistemas alimentarios? Son todo cuestiones esenciales para el debate en forma de mesa redonda que tendrá lugar con motivo del 32º periodo de sesiones de la Conferencia para Europa de la FAO. En primer lugar, ¿por qué nos centramos en los sistemas alimentarios? Echemos un vistazo más de cerca a la situación alimentaria y nutricional en nuestra región. El sector agroalimentario ha tenido un rendimiento impresionante y la prevalencia del hambre es muy baja, pero sí que nos enfrentamos a otros retos, como por ejemplo la desnutrición. Problema de acceso a toda una serie de alimentos nutritivos, variados y de calidad, y también persisten deficiencias de micronutrientes en algunos países. Además, también nos enfrentamos a tasas alarmantes de sobrepeso y obesidad que se han convertido en un gran problema en la región. Además, también hay otras presiones que muestran que nuestros sistemas no están adaptados. Y además, los alimentos se producen y consumen de forma que tiene repercusiones para los recursos naturales y el medio ambiente. Tenemos problemas, por ejemplo, con la degradación de los suelos, expectativas demasiado elevadas con respecto a nuestras poblaciones de peces, nuestros recursos hídricos, la pérdida de la biodiversidad, aumentan los gases de efecto invernadero y las estadísticas sombrías nos dicen que estamos destinando el 1% de nuestros alimentos a alimentos que se desperdician o pierden. Hay desigualdades y desequilibrios. Hay muchas personas que no tienen acceso a dietas nutritivas y diversas. Y más recientemente, la pandemia de la COVID-19 ha mostrado toda una serie de fallas en nuestros sistemas alimentarios que nos han confirmado una vez más cuán necesario es garantizar que nuestros sistemas alimentarios sean resilientes frente a las perturbaciones. Entonces, ¿a qué nos referimos por sistemas alimentarios? La FAO los define como todo ese elenco de actividades, bienes y servicios implicados en la producción, el comercio, el procesado, la comercialización y el consumo, así como luego el desperdicio de bienes provenientes de la agricultura, la silvicultura o la pesca. Es decir, que cubre todo, que va desde la reforma de la tierra hasta la gestión de los recursos naturales, pasando por las cadenas de valor de producción de alimentos, la gestión de la cadena de alimentos y los sistemas alimentarios también incluyen personas e instituciones, así como el entorno social, político, económico y tecnológico en torno a estas actividades. La COVID-19 ha puesto los sistemas alimentarios en el punto de mira y, de hecho, los debates sobre sistemas alimentarios sostenibles ya llevan tiempo teniendo lugar. Transformar los sistemas alimentarios es una parte central de la Agenda 2030 a favor del desarrollo sostenible, en particular para el ODS 2, Hambre Cero. Ese objetivo se centra o se basa en muchos compromisos a nivel mundial e iniciativas en curso. Ahora, ¿qué esperamos todos a la celebración de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas en 2021, que será un hito importante que reconocerá que muchos países se enfrentan todavía a retos a la hora de crear sus sistemas alimentarios? A nivel regional, la Coalición sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles, que se creó en abril de 2020, brinda un mecanismo para una mayor colaboración y también alienta a las alianzas estrechas. Con lo cual, ¿por qué se está promoviendo un enfoque
de sistemas holístico, porque los sistemas alimentarios no son algo nuevo, pero lo que sí que está cobrando impulso es ese llamamiento a favor de adoptar un enfoque más holístico que aborde además las tres dimensiones de la sostenibilidad, teniendo en cuenta los aspectos económico, social y medioambiental. Adoptar un enfoque sistémico debería, pues, lidiar con la realidad actual, donde persisten retos complejos en pues las carteras de alimentación, agricultura y comercio, que a menudo se abordan de forma aislada, con políticas fragmentadas, sin tener en cuenta la interrelación e incluso las compensaciones que hay que hacer entre estos aspectos. Y ahora que velamos para garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios, somos conscientes de que queremos muchas cosas de nuestros sistemas alimentarios. Queremos que sean medioambientalmente respetuosos, que apoyen los medios de vida, que sean inclusivos, que propicien el crecimiento económico y a la postre también que propicien dietas saludables para todos. Y con lo cual es obvio que hay aquí prioridades opuestas y compensaciones que hay que lograr. Algunos ejemplos de compensaciones incluyen lograr un equilibrio entre la producción agrícola y el uso de recursos naturales. O también tenemos, por ejemplo, decisiones sobre política comercial, que luego pueden afectar los medios de vida y el estado nutricional de las personas. Con lo cual está claro que necesitamos un proceso político para entender esas compensaciones y lograr el equilibrio adecuado entre estas prioridades opuestas. Cada vez hay más datos empíricos sobre que seguir como hasta la fecha no es posible. Y también vemos que algunas transformaciones que se producen en el sistema agroalimentario están ya transformando la producción de alimentos, llevando a una mayor diversificación de alimentos y a sistemas más sostenibles, incluyendo la adopción de enfoques, por ejemplo, agroecológicos, mejorando las cadenas de suministro de alimentos y el comercio, tanto aquí como en otros países. Y por último, mejorando los entornos alimentarios a través del comportamiento de los consumidores, entendiendo los contextos locales. Sin embargo, lo más importante es entender cuál es toda la batería de reformas necesaria y generar los datos empíricos que lo apoyen para que las partes interesadas entiendan cómo esas reformas van a mejorar los sistemas alimentarios y las dietas saludables. ¿Cuáles son los enfoques disponibles para transformar los sistemas alimentarios a nivel nacional? Se alienta y se insta a los miembros a que propicien pues un entorno que creen también mecanismos de gobernanza para apoyar la agenda de transformación de los sistemas alimentarios. Se trata también de promover el diálogo entre múltiples partes interesadas, lo cual a su vez generará una mayor coherencia entre políticas. Y a la vez hay que reconocer el papel fundamental que desempeñan los actores no estatales, incluyendo el sector privado, porque ellos van a dirigir las inversiones responsables y son ellos los que van a aplicar a escala las grandes innovaciones. Los movimientos sociales y los consumidores también pueden propiciar la agenda de la sostenibilidad. Además, también es necesario invertir en datos y en el acopio de datos empíricos para mejorar nuestro entendimiento de las sinergias y compensaciones. Y tenemos también que abordar las desigualdades de poder en nuestros sistemas alimentarios para propiciar un enfoque que se centre en las personas. Las personas que obren mancomunadamente ayudarán a encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos, para los humanos y para la salud del planeta. Y quisiera concluir deseándoles a todos unos buenos debates en la futura Conferencia Regional de la FAO para Europa. Será una gran oportunidad para compartir experiencias sobre cómo transformar nuestros sistemas alimentarios y participar en la FAO. Las deficiencias de nuestros sistemas alimentarios han quedado a la luz, a la vista, a causa de la COVID-19. Pero esto no ha hecho más que confirmar la importancia de apoyar a los pequeños agricultores y apoyar el desarrollo rural. También hay que apoyar el comercio agroalimentario, la integración de los mercados, la gestión de recursos naturales y las medidas encaminadas a mitigar el cambio climático. Y aunque hay muchos retos, las oportunidades para lograr una transformación a largo plazo son oportunidades que debemos aprovechar, no deberíamos centrarnos solo en soluciones a corto plazo. Así que, como digo, aprovechemos esta oportunidad para reconstruir mejor, para crear sistemas agroalimentarios más sólidos, más robustos, para garantizar que nadie se quede a la rezaga y brindar dietas saludables para todos, protegiendo nuestro planeta hoy y para las generaciones futuras. Gracias por escuchar y hasta que nos veamos de nuevo aquí en Budapest, en su país, o con motivo de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, cuídense todos mucho. Mary nos ha dicho que deberíamos reconstruir mejor y propiciar sistemas alimentarios y agrícolas
más sólidos, con lo cual es necesario que transformemos nuestras estructuras productivas y también crear estructuras que estén más diversificadas, porque en el pasado las políticas agrícolas se centraban sobre todo en los incentivos a la producción. Algunos de nosotros quizás conozcamos la política agrícola común de la Unión Europea. Yo viví en ese contexto hasta los 80. Entonces se trata ahora de cambiar de rumbo a la vez que logramos la universalidad de los ODS. Eso significa, por un lado, tener una producción más eficiente, pero por otro lado, también significa que tenemos que lograr toda una serie de objetivos medioambientales y sociales. Quisiera ahora dar la palabra quizás a usted, Rada. Desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿cómo consideran ustedes que se puede transformar la estructura productiva? Y cuando se transforma esa estructura productiva, ¿cómo podemos lograr un equilibrio entre la necesidad de producir más alimentos, teniendo en cuenta pues, el mercado mundial de alimentos, y al mismo tiempo lograr un equilibrio entre eso y la protección del medio ambiente y los recursos naturales? Bueno, en primer lugar, pensamos que no es necesario elegir entre producir suficientes alimentos nutritivos, asequibles e inocuos para todos y proteger nuestro planeta. Nosotros creamos la estrategia de la granja a la mesa que aprobamos en mayo y consideramos que puede garantizar ambas cosas al mismo tiempo que garantiza los medios de vida de todos los actores en la cadena alimentaria. Si abordamos la producción de alimentos para hacerlos más sostenibles, con esta estrategia también conseguiremos abordar las cuestiones de la demanda y consumo de alimentos. De hecho, la ambición que tenemos es reducir en un 50% el desperdicio de alimentos para 2030 y reducir también la pérdida de alimentos con metas vinculantes. Pero la estrategia también reconoce que la transición a sistemas alimentarios más sostenibles no será posible si no modificamos las dietas de las personas hacia dietas más saludables y sostenibles. Es decir, que tenemos que pasar a una dieta basada en productos vegetales y menos carne, es decir, más frutas y hortalizas. Esto no solo tendrá repercusiones positivas para la salud de las personas, sino que también reducirá las repercusiones medioambientales de nuestro sistema alimentario. Esto también significará... permíteme que le interrumpa. Quisiera que nos centremos ahora en la producción. Hablaremos de los consumidores más adelante. Porque pienso que el sistema productivo es muy importante. Quizás Isabel podría ayudarnos. Urgency siempre ha recalcado que es fundamental cambiar los sistemas alimentarios. He echado un vistazo a sus vídeos y he visto que usted también es una fuerte defensora de la agroecología. Entonces, desde el punto de vista de Urgency, ¿qué tipo de cambios le gustaría ver en nuestros sistemas actuales? ¿Y cuáles son, en su opinión, las amenazas y las oportunidades en particular para las personas en las comunidades rurales? Hola, ¿pueden oírme? Sí, sí, la oímos correctamente. Bien. Disculpen, es que me quedé sin conexión a internet. ¿Podría usted, por favor, repetirme la pregunta? Porque perdí la conexión a internet durante unos instantes. Sí, entonces, Urgency siempre ha recalcado que es necesario cambiar los sistemas alimentarios. Y sabemos que ahora pues, está creciendo el interés por enfoques como la agroecología, como parte de esa solución. Entonces, ¿cuáles son los cambios que usted piensa que son necesarios en los sistemas alimentarios? Y también, ¿cuáles piensa que son los retos y las oportunidades para las comunidades urbanas y rurales? Bien, sí, obviamente, el primer tipo de cambio que nos gustaría presenciar es que todos estén alimentados y contar con sistemas alimentarios que garanticen el acceso a alimentos saludables para todas las personas. Pero como usted ha dicho, este cambio requiere una perspectiva multidimensional. Nosotros siempre recalcamos que es muy importante contar con los recursos necesarios para alimentar a las personas y también para alimentarse uno mismo. Necesitamos alimentar a las personas, tener acceso a la tierra, preservar nuestra biodiversidad. Necesitamos también contar con mercados a nivel local. Y también es necesario contar con los recursos
para gozar de una buena salud con alimentos de calidad. A veces se nos habla del poder de toma de decisiones de los propios consumidores y sabemos que muchas de nuestras decisiones no se basan en nuestras preferencias o en nuestra salud, sino que muchas decisiones las adoptamos en función de los recursos que tenemos a disposición. Y sabemos que hoy los alimentos no saludables son más accesibles que los alimentos saludables en algunas regiones. Además, si echamos un vistazo a la contratación pública, a las compras públicas, a menudo vemos que en esas contrataciones públicas las demandas no giran en torno a si los alimentos son saludables o no, sino en torno a otros criterios como el precio. Ahora, con respecto a la pregunta sobre los retos y las oportunidades que usted me ha planteado, pienso que ahora, con la COVID-19, somos conscientes de que necesitamos tener modelos resilientes y creo que nosotros estamos demostrando con nuestra experiencia de la sociedad civil y obviamente desde Urgency estamos mostrando que los modelos locales, las redes locales han sido realmente muy resilientes en esta situación. Y pensamos que es necesario preservar estos modelos y estas redes. Eso debe convertirse en una prioridad de nuestras políticas públicas. Y obviamente el reto es ese. Sí, hablaremos más adelante de las políticas. Quisiera ahora hacer una pregunta rápida de nuevo a Rada, porque usted mencionó la estrategia de la granja a la mesa. ¿Diría usted que tiene una respuesta clara, también basada en su experiencia de la COVID-19, para la parte productiva? ¿Alguna solución, respuesta clara que se pueda identificar? Sí, obviamente, como ya dije en mi introducción, o como ya se dijo en el discurso de introducción, la pandemia de la COVID-19 ha mostrado la necesidad de contar con un sistema alimentario robusto y resiliente capaz de garantizar el acceso a la alimentación para todos, no solo en tiempos de crisis, pero sobre todo en tiempos de crisis. Y nosotros hemos ya extraído las lecciones de la COVID-19 que hemos integrado en nuestra estrategia, porque nuestro plan es desarrollar pues un plan de contingencia que garantice la seguridad alimentaria también en tiempos de crisis. Con lo cual, esto concuerda plenamente con nuestra estrategia de la granja a la mesa. Si subimos un poco más arriba en la cadena de suministro, si nos alejamos de la producción, por ejemplo, a nivel de los procesadores o de los comerciantes, Joao, quisiera preguntarle a usted, desde el punto de vista de la OMS en particular, y esto tiene también que ver con su objetivo de lograr dietas saludables y sostenibles, quisiera saber qué medidas se pueden adoptar en nuestras cadenas de suministro de alimentos para lograr un equilibrio entre los intereses de las distintas partes interesadas. Muchísimas gracias por la oportunidad de intervenir. Bueno, está claro que el sistema es un sistema complejo, pero a fin de cuentas consideramos que hay medidas que hay que adoptar si queremos tener dietas más saludables y más sostenibles. Para ello, es necesario que reduzcamos considerablemente los productos de origen animal y que haya una mayor cantidad de alimentos de origen vegetal en nuestras comidas. Es algo realmente obligatorio, al menos para los países de la región europea. Y también tenemos que garantizar que reducimos la presencia de elementos nocivos que están relacionados con las enfermedades no transmisibles, porque recordemos que en la región europea, uno de cada tres o uno de cada cuatro niños ya sufren de sobrepeso o de obesidad. Así que podríamos seguir hablando sobre esto días y días, pero las medidas que tenemos que adoptar son muy claras, porque hay demasiado azúcar en Europa, está por doquier. Echemos un vistazo a los alimentos para infantes, por ejemplo. Además, también hay toda una máquina de mercadotecnia para estos alimentos destinados a los niños.
Hay todo un marketing digital que plantea muchísimas dificultades y que tiene mucha influencia. Tenemos que reducir el azúcar, las grasas, eliminar las grasas trans. Tenemos ahora 37 países de los 53 que son miembros de la Europa Virtual que han impuesto una prohibición de grasas trans. Pero queremos ser la primera región completamente libre de grasas trans y estamos avanzando en esa dirección a marchas forzadas. Pero tenemos que dejar bien claro, entender bien claro que la dieta, la salud y la sostenibilidad van de la mano. Tenemos que apoyar a los países para lograr dietas saludables y sostenibles. Pero saber que esas dietas saludables y sostenibles en un país no serán exactamente igual en otro país. Los países necesitan apoyo y existen herramientas. Por ejemplo, la contratación pública, la compra pública de alimentos es una gran herramienta para pues avanzar hacia una dieta saludable. Y también para promover una interpretación nacional de lo que es una dieta saludable y sostenible, eso es muy importante. Vale, podríamos tener una dieta planetaria, digamos, vale, comer más verduras, menos carne, menos azúcar. Elimina todas esas cosas en la medida de lo posible, porque está relacionado con muchas enfermedades no transmisibles. Pero a fin de cuentas, eso tiene que traducirse a nivel nacional y aplicarse al contexto nacional. Porque dos tipos de alimentos disponibles en un país y en otro no son los mismos. La dieta mediterránea, por ejemplo, es muy diferente de la dieta en Europa Oriental, con lo cual hay que inspirarse de las dietas tradicionales y por eso consideramos que podemos lograr que Europa sea el líder. Europa puede ser punta de lanza, es la región mejor posicionada para pues mostrar lo que es una dieta saludable y sostenible. Y pues pienso que al final del día las soluciones no son tan complejas. Usted está hablando desde el punto de vista de una organización internacional y bueno, hemos hablado mucho de los gobiernos, pero ¿qué piensa que la OMS está cursando ahora como recomendación? También, por ejemplo, el sector privado. Porque cuando hablamos de alimentos libres de azúcares, usted también ha mencionado al sector privado que tiene que desempeñar un papel. Entonces, ¿cuál es, en su opinión, la recomendación de que tendríamos que hacer? Y luego preguntaré a Rin si está de acuerdo. Sí, por supuesto, el sector privado es fundamental en esta tarea. Tenemos que trabajar con todas las partes interesadas y el sector privado tiene que ser parte de la solución. Obviamente, a veces vemos que el papel de los gobiernos, a través de la legislación o de las normas, podría ser mayor. También vemos otros ámbitos donde el sector privado puede contribuir con sus propias iniciativas. Así que a veces es una combinación de ambas cuestiones. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la sal. En este caso, el sector privado y la industria han contribuido significativamente, pero luego en otros ámbitos el sector privado se niega y prefiere que sean los gobiernos los que lleven la voz cantante a la hora de hacer un seguimiento, a la hora de normalizar, por ejemplo, la mercadotecnia digital destinada a los niños. Con lo cual queremos crear igualdad de condiciones para todos. Se trata de colaborar. Se trata de actuar, tomar medidas. No necesitamos seguir debatiendo porque sabemos las medidas que son necesarias y que es necesario promover productos de mayor calidad. Si echan un vistazo a los alimentos para bebés en Europa, están llenos de azúcar, llenos. Eso no es aceptable. La industria debe entender que tienen que transformar la forma que tienen de producir para proporcionar mejores dietas. Es decir, que esto a veces proviene de la demanda del propio consumidor, pero a veces tiene que provenir de otros. Hay que trabajar con todas las partes interesadas, también con las ONG, es fundamental. Y pensamos que es necesario que haya un diálogo y adoptar políticas, pero obviamente son los gobiernos los que deben llevar la voz cantante para inspirar las medidas tan necesarias. Rint, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de decir Joao? Es decir, ¿piensa usted que es más bien responsabilidad del sector privado o considera que es algo que hay que dejar en manos del gobierno? Es decir, que uno diría, bueno, solo podemos producir lo que exija el consumidor. Es decir, ¿cómo las empresas alimentarias logran un equilibrio entre, por un lado, la mejora de la sostenibilidad y, por otro lado, obviamente, su modelo de negocio y la demanda por parte de los clientes? Con lo cual, ¿cuáles son los esfuerzos que está desplegando la industria alimentaria? Bueno, yo lo diría así. Estoy de acuerdo con Joao en una cuestión, y es que tenemos que comunicarnos mejor. Tenemos que encontrar el denominador común para entender qué es la alimentación y la nutrición.
Nosotros, como industria, estamos completamente en contra de demonizar algunos ingredientes como la sal, los azúcares, las grasas, la harina, etc. Cualquier cosa que aparezca en la lista del Codex Alimentarius es inocuo para la salud humana. Lo que convierte a estas cosas en nocivas es la cantidad o la dosis que uno toma. Con lo cual, en vez de decir que el azúcar es nocivo, pienso que la OMS debería liderar los esfuerzos a la hora de educar a la sociedad sobre los nutrientes que deben comprar una dieta adecuada y equilibrada, porque como digo, todo lo que figura en la lista del Códex es algo que se puede, que podemos consumir. Si queremos alertar a los consumidores de que consumir algo de forma excesiva es dañino, entonces deberíamos poner advertencias en absolutamente todo, incluyendo algo tan básico como el agua. Si bebemos más de 6 litros de agua al día, moriríamos, eso es algo que sabemos. Con lo cual, debemos educar a los consumidores sobre cómo llevar una dieta equilibrada y cómo alimentarse correctamente. Porque estoy totalmente de acuerdo con usted con respecto a la cuestión de la obesidad y también con respecto a las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, aquí lo importante es tener el mismo denominador común para todos los problemas a los que nos enfrentamos. Tendremos enfoques diferentes, porque nosotros no creemos que sería muy útil que los gobiernos adoptasen normas demasiado exigentes o normas excesivas. Pensamos que es necesario entender conjuntamente los problemas y creo que en la OMS hasta la fecha no lo hemos conseguido. La OMS ha visto hasta ahora a la industria, no diría como un enemigo, pero sí como algo contra lo que hay que luchar. La OMS siempre se acerca a la industria con restricciones impuestas por los gobiernos. En realidad, la industria tiene que producir lo que quiere el consumidor, no cabe duda. Lo que quiere el consumidor, pues podría cambiarlo la OMS al educar a los consumidores. Rind, veamos, usted ha mencionado dos cuestiones que pienso que deberíamos abordar más tarde. Una vez más, el papel del consumidor, ya lo dije al principio, también hablaron Rada e Isabel de ello. Y luego también tenemos, obviamente, las recomendaciones de políticas. Es decir, las recomendaciones de políticas de gobiernos y organizaciones internacionales que están interrelacionadas muy estrechamente. Pero quisiera ahondar ahora en una cuestión, y es que cuando analizamos esto desde el punto de vista de la industria, ¿diría usted que las repercusiones de la COVID nos están brindando una oportunidad para cambiar algunos de los sistemas alimentarios? ¿Y considera usted que hay aquí oportunidades reales? Raymond, nosotros hemos publicado este libro en junio, tiene unas 200 páginas, y aquí se plasman las consecuencias de la COVID-19. Los tres hallazgos principales es que no tenemos suficiente comunicación en la industria agrícola, lo cual ha llevado a un caos. No hay suficiente coordinación entre los principales actores, lo cual ha llevado a una gestión ineficiente. Y la colaboración es más importante que nunca. Es necesario restablecer y reestructurar esa colaboración. El gobierno no ha actuado suficientemente rápido para hacer frente a la COVID-19, al menos en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Y fue el sector privado, y en especial fueron los actores de la cadena de alimentos, los intermediarios, es decir, esas personas en sus motos, los que llevaban alimentos a los hogares cuando estábamos confinados, los que reaccionaron. Y eso es algo de lo que debemos aprender. Obviamente hay algunas cuestiones que ya estamos analizando. Estamos, por ejemplo, tratando de aprovechar el gran poder adquisitivo de las empresas multinacionales para educar a los agricultores. Por ejemplo,
Para que entiendan por qué estamos intentando comprar productos básicos, materias primas, alimentos que utilicen o requieran menos agua para producirse. Es una cuestión de sostenibilidad, pero ese no es el problema principal ahora. El problema principal lo tenemos ahora en Europa sudoriental. Nosotros, como federación, pedimos un estudio a la Universidad Técnica de Estambul que publicamos en forma de libro en 2018. Y en ese informe se dice que para 2032 el cambio climático afectará a la región y sus repercusiones alcanzarán su culmen en 2050. Eso implica que el calentamiento global va a seguir aumentando y va a afectar las zonas donde estamos cultivando ahora alimentos. Ese es el mayor reto, la mayor amenaza, y nos tenemos que preparar para enfrentarla. Sí, esto concuerda plenamente con lo que dijo Rada. Fue uno de los mensajes más claros de la Unión Europea, que quiere ser uno de los primeros continentes con un enfoque climáticamente neutro. Y varios de ustedes ya han mencionado que el consumidor desempeña un papel muy importante. Ahora bien, aquí la cuestión es la siguiente. ¿Nos estamos facilitando las cosas, echándole la culpa al consumidor y diciendo, bueno, si los consumidores lo hicieran bien, entonces todo lo demás va a funcionar y las cosas cambiarán? Pero cuando hablamos de las responsabilidades de los consumidores, ¿qué tipo de atención tenemos que prestarle al consumidor? Quisiera preguntarle esto a Eva. Obviamente ya no lo ha analizado desde el punto de vista del consumidor, sino más bien desde el punto de vista de sus estudios, habiendo realizado muchos estudios en este ámbito. ¿Qué es lo que debemos hacer para promover una mayor demanda a favor de una dieta saludable? ¿Es necesario contar con una normativa robusta para reducir algunos de estos elementos que encontramos en los alimentos? No sé, sea menos azúcar, menos sal, menos grasa. ¿Qué se requiere para orientar al consumidor en la dirección adecuada o educarle suficiente? Bueno, sin duda, este tema es fascinante desde el punto de vista del consumidor. Sí, he estado realizando estudios al menos durante 20 años aquí en Polonia y también en Europa. Y he observado cómo los consumidores han ido cambiando. Ellos reciben muchísima información. También hemos visto muchísimas iniciativas, de educación en la región. Y el cambio ha sido lento. Y pienso que en ocasiones hubo a veces demasiada información, incluso desinformación. Los mensajes en materia de salud sin duda han llegado a los consumidores, porque ahora las personas saben que deben tener una dieta más saludable. Ahora el reto es añadir recomendaciones sobre sostenibilidad, pero no complicar más el mensaje, porque a menudo las personas no entienden los mensajes si les resultan demasiado complejos. Lo que hacen es desconectar. Estas recomendaciones sobre sostenibilidad deberían añadirse a distintas orientaciones sobre dietas y se están elaborando actualmente en distintas zonas de la región, pero son recomendaciones muy simples. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, elijan y consuman productos locales, productos de temporada. Y pienso que para los responsables políticos también es una oportunidad para entablar un diálogo con los grupos de consumidores, que también se están haciendo cada vez más fuertes. Durante años, incluso decenios, las organizaciones de consumidores no conseguían que se oyera su voz o sus mensajes estaban un poco dispersos. Siempre se les escuchaba al final de los debates. Pero, como digo, he sido testigo de un cambio considerable. Ahora somos más conscientes del consumidor.
Y nosotros tenemos a 920 millones de consumidores en esta región, la región de Europa y Asia Central. Digo, estamos hablando de 920 millones de consumidores. Bueno, algunos de ellos no compran alimentos, pero siguen vinculados con el mercado, aunque cuente con el apoyo, por ejemplo, de bancos de alimentos. O, por ejemplo, solo consumen los alimentos que ellos mismos producen. Aún así, todos nosotros estamos vinculados con los mercados alimentarios y ha habido un gran cambio de concienciación que he visto en los últimos años. La COVID en realidad es una paradoja, pero pienso que acelerará ese cambio. Y como digo, simplemente transmitir mensajes claros. Y así pienso que tendremos directrices sobre dietas que incorporen también el elemento de la sostenibilidad. Así lograremos un gran cambio en los consumidores y fortaleceremos su capacidad para elegir los productos en el mercado. Y eso producirá cambios y ayudará a mejorar el sistema alimentario. Y espero que sea así en el futuro muy cercano. Bueno, escuchándolo a usted, lo que entiendo es que los mensajes tienen que ser simples y tenemos que empoderar aún más a los consumidores. Ahora, Rada, quisiera volver a darle usted la palabra, porque la comisión, bueno, discúlpenme si me equivoco, pero la comisión no siempre simplifica mucho las cosas. Entonces, con respecto a la estrategia de la granja a la mesa y desde el punto de vista de la comisión, ¿qué es lo que usted piensa que se requiere para que las cosas sean más simples, para que el consumidor las entienda mejor? Y también, pues, para así poder cambiar el comportamiento de los consumidores. Bueno, pienso que lo que hemos propuesto, lo que hemos puesto sobre la mesa en esa estrategia para garantizar un consumo sostenible, sí que trata de simplificar las cosas para el consumidor, porque consideramos que un consumidor informado así será un consumidor empoderado que podrá elegir una dieta saludable y sostenible. Y hemos también planteado toda una serie de iniciativas que vamos a proponer para de aquí a 2022, por ejemplo, en el ámbito del etiquetado, vamos a proponer que haya un etiquetado frontal de los envases armonizado. También estamos considerando la posibilidad de proporcionar más información sobre el origen o proveniencia de algunos productos. Y por último, más a largo plazo, también estamos considerando la posibilidad de elaborar un marco de etiquetado sobre sostenibilidad que incluirá las tres dimensiones de la sostenibilidad para dar la información de forma más simple, como usted ha dicho, porque sin duda esto es fundamental para los consumidores, para tener toda esa información. Con lo cual sí consideramos que con nuestras medidas vamos a permitir a los consumidores elegir dietas saludables y sostenibles en el futuro. Creo que una de las cuestiones principales cuando hablamos de la elección de los consumidores, el empoderamiento de los consumidores y la información de que disponen, son cuestiones que también dependen de los costes. Porque, por ejemplo, la FAO, en su informe de 2020 sobre el estado de la seguridad alimentaria, ha analizado las dietas asequibles y como consumidor uno no siempre tiene derecho a elegir si no es asequible. Con lo cual, pienso que también es una cuestión que hay que incluir en la ecuación. Y hay mucho que debatir con respecto a los consumidores. Pero quisiera ahora parar un instante y pasar en nuestro debate, antes de hablar de las recomendaciones sobre políticas, pasar a hablar brevemente del caso de Kirguistán. Y quisiera escuchar lo que nos tiene que contar Gulnaz de AgroLead en Kirguistán, para que nos hable de los esfuerzos que se están desplegando allí para promover sistemas alimentarios sostenibles. Y ya, pues, nos ha transmitido un vídeo donde resume sus ideas. Gulnaz, adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Gulnaz Kaseva. Soy presidenta de la Junta de la Asociación Pública AgroLead en Kirguistán.
Hoy quisiera compartir con ustedes una idea en particular para solucionar los problemas de la seguridad alimentaria en Kirguistán, que es un país agrario con más del 70% de la población afincada en zonas rurales. De ellos, el 65% están empleados en el sector agrícola, con lo cual en Kirguistán tenemos muchos pequeños agricultores. No hubo una reforma agraria después del hundimiento de la Unión Soviética, con lo cual aparecieron muchos nuevos agricultores. Pero estos nuevos agricultores no tenían los conocimientos y la pericia necesaria en el sector agrícola y por eso era necesario que existieran servicios de extensión. Por eso la Asociación Pública AgroLead es un tipo de servicio de extensión en nuestro país. Se creó en 2009 y durante los 11 años que íbamos trabajando hemos puesto en práctica cientos de proyectos en el sector agrícola. Actualmente estos servicios de extensión en Kirguistán en realidad provienen de distintos sectores, porque a veces se originan a nivel público, otras veces a nivel privado y otras veces provienen de las ONGs, pero se trata siempre de proporcionar servicios de asesoría. Cada uno lo hace a su manera y tiene sus propios objetivos. No hay ninguna coordinación general en el sector agrícola entre las ONGs, el sector privado y el gobierno, con lo cual a veces hay duplicidad de la labor, las organizaciones trabajan por separado y tienen sus propios objetivos. Y esto, claro, menoscaba la eficacia del desarrollo agrícola en Kirguistán. Por ejemplo, la situación de la COVID-19 mostró que hay graves problemas en el sistema de seguridad alimentaria en el país. Al mismo tiempo, las comunidades pequeñas comunidades rurales, pues necesita que haya medidas coordinadas por parte de todas las partes interesadas. Así que una de nuestras iniciativas fue crear estos servicios de extensión. Introdujimos estos servicios en 2018 de forma estructurada para crear una plataforma común en la que todas las partes interesadas pudieran debatir y lograr encontrar soluciones conjuntamente a los principales problemas en el sector agrícola, incluyendo los problemas de seguridad alimentaria. Y como resultado, en septiembre de 2020 se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y los demás. El objetivo de este acuerdo es aunar a todos los sectores que participan en el sector agrícola con miras a tomar medidas coordinadas en el sector agrícola. Muchísimas gracias por su atención y les deseo un excelente debate. Si tienen cualquier pregunta, será un placer para mí contestarla. Bien, Kunla dice que hay muy poca coordinación entre los actores de la cadena de alimentos y que es algo que están tratando de mejorar. Y pienso que esto viene a confirmar cuán importante es mejorar los mecanismos de gobernanza. Creo que ahora sí que se están desplegando esfuerzos en este sentido. Y en este sentido, Isabel, puesto que ahora estamos hablando de recomendaciones de políticas, ¿qué opinión tiene usted desde su punto de vista, desde el punto de vista de urgency? ¿Estamos avanzando en la dirección correcta? ¿Estamos ajustando esos procesos de toma de decisiones, empoderando a la sociedad civil? Porque en realidad toda la sociedad civil son consumidores, todos somos consumidores. Pero quisiera saber, ¿la sociedad civil ahora está mejor posicionada para participar? Y en su opinión, ¿qué puede aportar la sociedad civil a la hora de pasar a un mecanismo de gobernanza diferente? Sí, sé que estamos avanzando. Y eso es algo positivo. Desde nuestro punto de vista, consideramos que es necesario que haya procesos participativos inclusivos para construir todos juntos las políticas públicas. Y en este sentido, usted ha hablado de algo importante, los consumidores y sus decisiones. No quisiera reiterarlo aquí, pero sí pienso que es importante decir que cuando hablamos de alimentos, hablamos de un derecho humano. Y cuando hablamos de estas plataformas de múltiples partes interesadas, tenemos que incluir también a la sociedad civil. Estamos de acuerdo en que todos tienen que estar en torno a la mesa. Todos nosotros formamos parte de los sistemas alimentarios. Pero tenemos que dejar bien claro que hay partes interesadas por una parte y aquellos que detentan derechos por otra parte.
y pensamos que eso es algo fundamental. Lo estamos viendo por doquier. No se trata solo de ver quién está reunido en torno a la mesa, sino también de dónde viene esa persona. Y como digo, para nosotros hay una diferencia clara entre las partes interesadas y aquellos que detentan derechos. Esta diferencia es muy importante cuando hablamos de alimentación, porque para nosotros el enfoque de los derechos humanos es fundamental a la hora de conformar estos sistemas alimentarios sostenibles. Y con respecto al papel de la sociedad civil, pues obviamente estamos participando en distintos foros, lo saben. Y bueno, pienso que a veces habría que ver si es posible crear un sistema alimentario sostenible sin implicar a la sociedad civil, sin implicar a los agricultores, sin implicar a los pescadores, sin los pueblos indígenas, sin los jóvenes, sin las mujeres. Pensamos que las personas son la clave para lograr conformar correctamente los sistemas alimentarios. Esa es nuestra opinión. Con lo cual usted diría, en principio, que las personas deben centrarse más en las personas. Ha mencionado usted que es necesario garantizar que todos están implicados y que con lo cual las políticas tienen que centrarse más en las personas. En este caso, Joao, quisiera preguntarle algo desde el punto de vista de una organización internacional. ¿Piensa usted que deberíamos hacer más para que nuestras políticas tengan a las personas en el centro? ¿Qué piensa usted que tenemos que hacer en este sentido? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, estoy plenamente de acuerdo. Desde el punto de vista de la salud, hablamos de sistemas sanitarios que tienen a las personas en el centro y aquí estamos hablando de sistemas alimentarios también que tengan a las personas en el centro. Y pienso que puede que haya mucho que aprender sobre este tipo de procesos a la hora de elaborar y poner en práctica sus estrategias. Pienso que es necesario entender que tenemos que actuar de forma integral. No se trata solo de educación o de que las personas tomen las decisiones correctas o de que nos centremos en el consumidor, ni tampoco se trata solo de crear las normas adecuadas para promover dietas sostenibles y más saludables. Se trata de entender la complejidad de la situación y luego proponer un sistema en el que los individuos, los seres humanos, pues sean realmente la parte central, la médula espinal. Y ese ya es un gran cambio. Y de hecho concuerda plenamente con la nueva política de la Unión Europea, muy interesante y muy ambiciosa, que en realidad habla sobre todo de liderazgo. Y en realidad, en mi opinión, la región de Europa y Asia Central tiene un papel fundamental que desempeñar. Puede ser líder a la hora de promover los cambios tan necesarios, porque ustedes cuentan con la industria más dinámica, la investigación más próspera y en realidad esto les va a dar una ventaja competitiva. No solo cuentan con la maravillosa dieta nórdica y mediterránea, con una gran mezcla de alimentos también provenientes de Asia Central, sino que además también cuentan con el conocimiento, las capacidades y la tecnología para ello. Todos tienen un papel que desempeñar y aquí se trata de que los individuos estén en el centro. Podríamos decir que el consumidor, pero va más allá del consumidor. Y luego tenemos la cuestión de la salud, porque sin salud no hay nada más. Y a veces vemos que producimos alimentos e incorporando algunos ingredientes en esos alimentos, no nos estamos protegiendo. Lo siento, siento decirlo así, pero un refresco con 14 gramos de azúcar no es un producto saludable y podría darle otros cientos de ejemplos de ese tipo. Con lo cual, es necesario que haya una transición. Obviamente es necesario que el consumidor lo solicite, lo demande. Por ejemplo, ahora entre los consumidores hay cada vez más veganos. No digo que ser vegano sea la solución correcta, quizás no, porque también puede tener uno productos veganos procesados, que al final tampoco serán muy saludables. Con lo cual, la cuestión es mucho más compleja. Pero tenemos que actuar todos juntos y nosotros también, como organizaciones internacionales, tenemos grandes responsabilidades a la hora de brindar orientación a los Estados miembros.
y a la hora de apoyar a los Estados miembros a nivel nacional. Y pienso que tenemos que trabajar mancomunadamente y por eso apoyo plenamente a nuestras organizaciones y las aliento a que trabajen realmente de forma conjunta. Me complace mucho, de hecho, la iniciativa de la Unión Europea y estoy convencido de que va a marcar la diferencia. Y pienso que realmente se puede lograr una gran repercusión y grandes cambios en la región, que al menos en el caso de la OMS cuenta con 53 países. Sí, como usted dice, podríamos ser un buen ejemplo para la región. Para eso tenemos que pues atraer a las personas, implicarlas. Y creo que la crisis de la COVID estos días pues está empeorando, las cifras aumentan y nos muestra que si las personas no colaboran, es muy difícil transmitir los mensajes y que los entiendan. Con lo cual, ¿piensa usted que la estrategia de la granja a la mesa cuenta con la coherencia de políticas adecuada para que realmente podamos llegar a todas las personas? ¿O a fin de cuentas es simplemente un documento, un enfoque que las personas digan, sí, bueno, suena muy bien para los expertos, pero no es suficiente simple como para poder entenderlo? Como ya dijo Eva anteriormente, dijo que el consumidor necesita entenderlo. ¿Qué opinión tiene usted, Rada? Bien, pensamos que la estrategia de la granja a la mesa es una estrategia que sí que tiene un enfoque integral del que estábamos hablando anteriormente. Y hemos planteado aquí una serie de medidas para cada actor de la cadena de suministro de alimentos, pero también más allá. No se trata solo de los agricultores, de los que se habla mucho. No solo ellos tienen que hacer un esfuerzo para lograr una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, sino que también tenemos procesadores primarios, los distribuidores, los consumidores y también otros actores. Necesitamos también que haya personas de los sectores de financieros, de la innovación, de la investigación, que nos ayuden a encontrar nuevas soluciones para superar algunos de los retos a los que nos enfrentamos hoy. Y esas soluciones también necesitan contar con financiación. También es necesario que participen actores, por ejemplo, de los sectores de los servicios de asesoría, porque tienen que transmitir luego estas soluciones a los actores sobre el terreno. Con lo cual, pensamos que este enfoque de sistemas alimentarios que tenga a todo el mundo en cuenta nos llevará a pensar ya no de forma aislada. Y quisiera darles un ejemplo concreto. Por ejemplo, si queremos reducir nuestra dependencia de plaguicidas químicos, pues tendremos que escuchar y entender las necesidades de los agricultores que requerirán soluciones alternativas. ¿Y qué hacemos? Entonces podemos invertir en investigación e innovación para encontrar esas alternativas. Con lo cual vemos que todos estos sectores están relacionados estrechamente y lo que estamos tratando de hacer es lograr esa coherencia entre las políticas relacionadas con la alimentación y también más a largo plazo. De hecho, esa es una de las iniciativas más emblemáticas de nuestra estrategia. Estamos planteando una propuesta legislativa sobre sistemas alimentarios sostenibles que propiciara esa coherencia de políticas y que integrara la sostenibilidad en todas las políticas relacionadas con la alimentación. Con lo cual, consideramos que solo si obramos de consuno lograremos esa transición con éxito y por eso no consideramos que este documento, esa estrategia, sea simplemente un papel más, sino que todos juntos podemos garantizar su puesta en práctica para que esa transición sea todo un éxito. Rint, desde el punto de vista del sector privado, ¿usted piensa que no hay suficiente coherencia de políticas y no es posible lograr una transición hacia un sistema alimentario sostenible sin el sector privado? ¿Considera que cuentan ustedes con suficiente apoyo en el sector privado? Seguramente la estrategia de la granja a la mesa acabará afectando o teniendo efectos en un país vecino como Turquía y en su asociación. Pero quizás tenga otras cuestiones que quiera plantear desde el punto de vista europeo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. La COVID-19 nos lo ha mostrado claramente. Nos hemos dado hoy cuenta de que tenemos grandes discrepancias en la estrategia de la granja a la mesa. Y eso es algo que hay que solucionar. Es necesario también adoptar las estrategias. Quizás esto no se aplica a nuestra región, pero tenemos que hablar del derecho básico de los seres humanos de tener acceso a alimentos. Nuestra región no es una región donde se sufran hambrunas, pero por lo general también tenemos este tipo de problemas y tenemos que abordarlos.
es algo bastante complejo. Nosotros, como sector privado, tenemos un papel fundamental que desempeñar y estamos preparados para desempeñarlo, tal y como consta en las políticas, pero sobre todo en un diálogo con las principales agencias implicadas. Ese diálogo es esencial. Hoy consideramos, por ejemplo, la huella de carbono como algo muy importante. Y si no conseguimos revertir el cambio climático, acabaremos pagando un precio muy alto. Y para ello es necesario que colaboremos todos y que adoptemos decisiones en primer lugar. Luego, los recursos no serán suficientes cuando lleguemos a 2050. Tenemos también que analizarlo. Tenemos que prestar mayor atención a la innovación y a la biotecnología, que serán realmente la clave en 20 o 30 años. Estas son las cuestiones que los responsables políticos tendrán que abordar. Nosotros estamos listos en lo que nosotros respecta como productores, pero una vez más quisiera recalcar que lo más esencial es el diálogo. Sí, creo que abordaremos esta cuestión del diálogo más adelante, aunque bueno, lo cierto es que estamos llegando al final del tiempo que teníamos previsto, pero quisiera hablar de una medida todavía con Joao, los demás también podrán participar si lo desean, porque necesitamos una mayor coherencia de políticas, necesitamos invertir más, tenemos que educar a los consumidores, tenemos que destinar más inversiones a las tres dimensiones de dietas saludables como parte de sistemas alimentarios sostenibles. Pero existe el peligro con la COVID-19 de que ahora no haya suficientes recursos públicos para hacer hincapié en estas cuestiones porque tenemos que destinar muchos recursos a la COVID. Joao, ¿qué considera usted? No, el sector de salud de muchos países no ha recibido suficiente financiación y es importante que ahora los países estén aumentando sus fondos destinados al sector sanitario. Pero yo no creo que haya aquí ningún tipo de competencia. No hay una competencia entre si queremos acabar con la obesidad o la diabetes o el sobrepeso, porque al final estas enfermedades no transmisibles, si se lucha contra ellas se ahorra muchísimo dinero. Uno crea consumidores más saludables que luego tienen mayor capacidad para gastar más dinero, tienen más amistades y con lo cual lo que pienso es que realmente necesitamos tener un enfoque integral, holístico. Y esto es importante para las organizaciones internacionales y las distintas partes interesadas que deben obrar mancomunadamente. Tenemos que ver qué tenemos en común. Eso nos puede aunar. Y pienso que en el futuro lo más importante es tener en cuenta la intersección entre la salud y la sostenibilidad. Claramente hay que utilizar directrices dietéticas basadas en los alimentos, como Iba dijo, pero al mismo tiempo hay que pensar en la sostenibilidad y también tener en cuenta que pues, los agricultores europeos tienen también que poder vivir bien de su trabajo. Con lo cual, lo que pienso en realidad es que esto no es una competición, sino que tenemos que matizar aún más las cosas para poder actuar mejor. Eva, desde el punto de vista de la investigación, ¿considera usted que hay suficientes fondos ahora para lograr esa transformación y que con la COVID no corran el riesgo de que la investigación no reciba la misma atención? Bueno, no, desgraciadamente no, no estoy yo muy segura de que vaya a ser el caso. Ya veremos. Hemos llevado a cabo un estudio y quisiera recalcar que los consumidores no son todos iguales. Las personas que viven en entornos rurales y las personas que viven en zonas urbanas tienen un enfoque distinto sobre la sostenibilidad, porque la investigación nos ha mostrado, en Polonia al menos, que las personas que viven en zonas rurales tienen más nociones sobre sostenibilidad, respetan más los alimentos, con lo cual vemos claramente las diferencias. Así que espero, sí, que haya suficientes recursos, no solo para educar, sino también para
ver los cambios, pero en distintos grupos de consumidores. Como saben, los consumidores, bueno, hay diferencias culturales entre ellos, diferencias geográficas, demográficas. Obviamente el mensaje puede ser un mismo mensaje, puede ser simple y claro, pero luego cuando empezamos a ahondar, en realidad el mensaje será más eficaz para lograr un cambio en el comportamiento de los consumidores si tenemos en cuenta esas diferencias. Desgraciadamente tenemos que concluir. Así que, bueno, pienso que se han planteado muchas cuestiones importantes, se han planteado muchos argumentos que están ahora sobre el tapete y con lo cual muchos mensajes que instan a la reflexión a los países miembros cuando se presente este tema del orden del día con motivo de la conferencia regional de la FAO y la FAO. Conjuntamente con el CSEA, el Comité de la Seguridad Alimentaria, están obrando conjuntamente para elaborar unas directrices voluntarias a favor de sistemas alimentarios sostenibles. Son unas directrices que se están negociando actualmente, con lo cual se están desplegando ingentes esfuerzos en el ámbito de la producción y la cadena de suministro de alimentos, el entorno alimentario. Y esto nos lleva de nuevo a menudo al consumidor. Nos estamos exigiendo mucho a nosotros mismos como consumidores. Así que, bueno, queda por ver cómo las distintas estrategias van a adoptarse y, obviamente, desde el punto de vista de la FAO tenemos el marco de acción de la CIN2, es decir, que hay muchos instrumentos, pero pienso que tenemos que ahondar en estas tres dimensiones de los sistemas alimentarios sostenibles. Dicho esto, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros para este debate tan interesante.